Estamos en el Teatro del Libertador de Córdoba, Córdoba, República Argentina. Y hoy hemos escuchado el concierto, el Opus 35, en re mayor, de Piotr Ilich Chaikovsky, para violín y orquesta. ¿Y quién mejor para interpretarla de Tchaikovsky que Lucía Luque? Lucía Luque, el violín, primer violín concertino de acá de la Orquesta Sinfónica, y que ya nos hizo llorar, a mí por lo menos, con un Tchaikovsky que escuché allá en Santa Fe. ¿Te acuerdas? El año pasado, sí. el trío, el elegíaco para violín, cello y piano. Me acuerdo que fuiste Marcelo hasta Santa Monti Fe. Y Robassi. Y Fabrizio Robassi. Fue Fabrizio. Un gusto que fueras hasta allá, realmente, hasta Santa Fe. Fue hermoso. Realmente, fue un conciertazo ese. Hermoso. Para, me lo esperaba el final. Sí, para nosotros, para todos los músicos, pero yo creo que también especialmente para las cuerdas, poder hacer Tchaikovsky, interpretar Tchaikovsky, es siempre algo, es muy especial, es muy intenso, a pesar de que Tchaikovsky era pianista. Sí. El concierto para violín es muy violinístico, o sea, es, con todo su virtuosismo y muy su poco respiro dificultad. Sí, pero es muy violinístico, o sea, da mucho tiempo igual para cantar. O sea, es muy técnico, claro. Pero es tan intenso siempre que uno es como que siente que puede explayarse mucho haciendo este concierto. Sí. Dar lo mejor de sí, digamos. Te vi. Y en los pianísimo y en los fortes, estuviste maravillosa. Ay, gracias. Sobre todo en los fortes, qué bárbaro. Gracias. Lo que comentaba con un técnico musical de acá de Córdoba, comentábamos recién de que seguís creciendo todavía. ¿Tenés lugar para más? Espero que sí, qué lindo. Espero que sí, en todo sentido, digamos, artísticamente y profesionalmente. Sí. Uno siempre trabaja y estudia todos los días. Y yo particularmente me siento muy agradecida también de poder tener la posibilidad de integrar esta maravillosa orquesta. Desde hace ya más de 3 años que soy la concertina de la Sinfónica de Córdoba. Por concurso, bien ganado el concurso. Claro, claramente. Pero digo, lo que he aprendido en estos tres, casi este es el cuarto año que estoy, es increíble, porque más allá del repertorio sinfónico, las experiencias que me ha dado el hecho de poder estar, por así decir, a cargo un poco de la orquesta, ser el brazo derecho del director, tener esa continuidad de todas las semanas conciertos. Muchas veces me dio la sensación de que tenías ganas de pedirle la batuta a Resusa. Que no te extrañe que en un futuro no muy lejano empiece a dirigir, no. Porque estoy con ganas. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. Sí. ¿Seguís yendo a Verona? No, hace mucho que no voy a Italia. Voy a estar yendo muy probablemente a Europa y Estados Unidos a principio de año. Enero, febrero es mi idea, cuando acá son las vacaciones, así que... ¿Y Estados Unidos en dónde? A Chicago y a Nueva York. Así que, bueno, ¿Nueva York? Después. ¿A dónde? No me digas. No, a Chicago, a la Sinfónica, Chicago Symphony. Estoy pensando en hacer algunos contactos, algunas clases y a Nueva York creo que para conocer y ya veré, una vez que estoy allá voy a aprovechar. Y se van a aprovechar de vos también. Espero que sí. Seguro. En el buen sentido. en el buen sentido claro. Musical, por supuesto. Sí. Bueno, yo por lo pronto ahora te he aprovechado del Teatro del Libertador y en buena forma con este concierto. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un gusto, muy feliz también por la cantidad de público, el público muy cálido, como siempre aquí en Córdoba. Me siento, 3 veces saliste, te hicieron salir. Sí, me siento muy 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 querida, eso es bueno, porque uno siempre es fácil, uno, en el lugar de uno poder también ser reconocido, así que nada, también puedo decir que este concierto... como también el concierto de Sibelius, Beethoven y Max Bruch, que son los 4 conciertos que yo estudié con Carfi, con Humberto Carfi, me recuerdan mucho a él. Así que me recuerdan mucho y cada vez que lo toco, porque este concierto de Tchaikovsky ya lo he tocado varias veces, inevitablemente pienso mucho en él. Así que para mí es muy grato tocarlo. Lucía, ¿sabías vos de que cumplimos los 1000 programas ahora en diciembre? 1000 programas.
Bueno, un honor entonces la entrevista esta. No sabía nada. Bueno, voy a tratar de hacer la figura porque estamos preparando algo con Marcelo Montes claro. y otra gente que está con él. Marcelo Montes y Marcelo Conca. Ah, bien. Estamos pensando en hacer algo para ese día. No para ese día, tiene que ser antes para... Claro, para conmemorar exactamente el programa 1000. Ay, qué bueno, cuenta conmigo, pero hermoso. El 3 de diciembre, sí, cuento con vos. Sí, mirá que te tomo la palabra. Sí, haremos algo. Qué gusto, ¿escucharon? Medio que se comprometió Lucía Luque, pero yo no sé cómo andará la agenda de ella, si va a tener lugar para eso. Espero que sí, así que nos mantenemos en contacto. Muy bien, Lucía. Muchas gracias por todo. Por favor, ha sido un gusto, un saludo grande a toda la gente del canal y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Así es, todo un... Thank you.